anciana perdió su trabajo y quiso sembrar en su casa, pero descubrió algo increíble en su patio trasero y no lo puede creer. María era una anciana que vivía sola en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Había trabajado como costurera desde que tenía 15 años. Su madre le había enseñado el oficio y ella lo había perfeccionado con el tiempo. Le gustaba coser, bordar, cortar y diseñar. Se sentía orgullosa de su trabajo y de su habilidad. María trabajaba en una fábrica de ropa, donde hacía uniformes escolares, trajes de novia, vestidos de fiesta y otras prendas. Era una de las mejores costureras de la fábrica, y sus jefes y compañeros la respetaban y apreciaban. Incluso ganaba un salario decente que le permitía vivir con comodidad y ahorrar para el futuro. María tenía una vida sencilla pero feliz. Vivía en una pequeña casa que había comprado con su esposo José, quien desgraciadamente había fallecido hace unos años. No habían tenido hijos, pero se habían querido mucho y habían sido felices juntos. Por suerte, María tenía algunos amigos y vecinos con los que compartía charlas y cafés. También le gustaba leer, ver la televisión y pasear por el parque. María era una mujer optimista y alegre que disfrutaba de las cosas simples de la vida. No tenía grandes ambiciones ni sueños. Solo quería seguir trabajando y viviendo como hasta entonces. Solía levantarse temprano y prepararse un desayuno saludable. Luego se vestía con ropa cómoda y elegante y se peinaba con mucho cuidado. Tomaba el autobús hasta la fábrica, donde trabajaba unas 8 horas al día. Allí se llevaba bien con sus compañeros, con los que bromeaba y conversaba durante los descansos. A veces recibía algún encargo especial o algún elogio por su trabajo, lo que le hacía sentirse valorada y satisfecha. Después del trabajo, María volvía a su casa donde se relajaba un rato. A veces llamaba a algún amigo o vecino para charlar o quedar. Otras veces se ponía a leer algún libro o a ver algún programa de televisión que le gustara. También le gustaba cocinar algo rico para cenar y disfrutar de su comida con tranquilidad y antes de acostarse. María repasaba su día, agradecía por todo lo bueno que tenía y pensaba en su esposo José, quien siempre la había apoyado y querido. Le decía buenas noches en silencio y se dormía con una sonrisa en los labios. Así pasó la vida de María antes de caer en una intolerable crisis económica. Pero todo cambió cuando el país cayó en manos de corruptos y justo cuando su vida parecía recobrar sentido, llegó la crisis económica. Todas las industrias estaban decayendo. La fábrica donde trabajaba empezó a tener problemas financieros y tuvo que reducir personal y salarios. Lastimosamente, María fue una de las afectadas por los recortes. Su salario se redujo a la mitad y sus horas de trabajo se incrementaron, así que María tuvo que trabajar más duro y ganar menos. Indudablemente, la crisis también afectó a los precios de los productos básicos, que se dispararon exageradamente, por lo que María tuvo que ajustar su presupuesto y recortar gastos. Ya no podía comprar las cosas que le gustaban ni ahorrar para el futuro. Tenía que vivir el día contando cada centavo. La crisis también afectó su salud y su ánimo. María empezó a sentirse cansada, estresada y deprimida. Ya no tenía ganas de salir ni de hablar con nadie. Se sentía sola, triste y angustiada. María vio cómo su vida se desmoronaba poco a poco, sin poder hacer nada para evitarlo. Se preguntaba si algún día volvería a ser feliz. Se empezó a levantar tarde y a saltarse el desayuno. Luego se vestía con ropa vieja y gastada y se peinaba sin ganas. Tomaba el autobús hasta la fábrica, donde trabajaba unas 10 horas al día. Allí se sentía mal con sus compañeros, con los que discutía o evitaba durante los descansos. A veces recibía algún reproche o alguna crítica por su trabajo, lo que le hacía sentirse inútil e insatisfecha. Después del trabajo, María volvía a su casa, donde se encerraba en su habitación. No quería hablar ni ver a nadie, solo se ponía a llorar o dormir. No le apetecía leer ni ver la televisión,
Tampoco le apetecía comer. Solo quería olvidarse de todo hasta que finalmente, antes de acostarse, María repasaba su día y se lamentaba por todo lo malo que tenía. Pensaba en su esposo José, que ya no estaba con ella, le pedía perdón en silencio y se dormía con una lágrima en los ojos. Un día, mientras miraba por la ventana, vio que su patio trasero estaba lleno de maleza y basura. Era un espacio abandonado y sucio que le recordaba su propia situación. Entonces, se le ocurrió una idea, ¿y si aprovechaba ese espacio para sembrar algunas frutas y verduras? Así podría ahorrar algo de dinero y tener una alimentación más sana. Tal vez eso le daría un poco de alegría y esperanza a su vida. Así que María se puso manos a la obra y se dirigió al patio con una pala, una azada y unas semillas que había comprado en el mercado. En realidad, no sabía mucho de agricultura, pero había visto algunos tutoriales en internet y tenía ganas de aprender. Estaba sudada y cansada, pero se sentía feliz de hacer algo útil y productivo. De repente, al clavar la pala en un rincón del patio, oyó un sonido metálico. Intrigada, siguió cavando hasta que descubrió algo que la dejó sin palabras pero llena de dudas. Era una caja de metal, oxidada, enterrada bajo tierra. María se limpió las manos y abrió la caja con curiosidad. No podía creer lo que veía. Dentro habían monedas de oro, joyas, relojes y otros objetos de valor. Era un tesoro escondido, quizás de algún antiguo propietario de la casa o de algún pirata que había pasado por allí. María se quedó boquiabierta, no sabía cómo actuar. ¿Era aquello un sueño o una realidad? ¿Qué significaba aquel hallazgo para su vida? ¿Qué debía hacer con ese tesoro? María sintió una mezcla de emociones por aquel tesoro. Por un lado, se sentía alegre y sorprendida, como si hubiera ganado la lotería. Por otro lado, se sentía asustada y confundida, como si hubiera encontrado una bomba. ¿Era legal quedárselo? ¿Qué consecuencias tendría para su vida? ¿Qué pasaría si la gente se enteraba? María se encontraba en una situación complicada, pero también pensó en las posibilidades que se le abrían con aquel tesoro. Podría pagar todas sus deudas, arreglar su casa, viajar por el mundo, ayudar a los necesitados. Era una oportunidad única en la vida que podría cambiar su destino para siempre. Sin embargo, las dudas azotaban su mente. ¿De quién era aquel tesoro? ¿Qué pasaría si alguien lo reclamaba? ¿Qué dirían los vecinos si se enteraran? ¿Y si venían ladrones o estafadores a quitarle lo que había encontrado? María se sentía abrumada por la situación, se sentía sola y asustada, sin nadie que la apoyara o la aconsejara. Se preguntaba si debía quedarse con el tesoro o no, ¿qué era lo realmente correcto? Pero luego de pensarlo por varias horas, tomó una decisión. No iba a quedarse con el tesoro, no quería problemas ni complicaciones en su vida. Lo único que quería era vivir tranquila y dignamente, así que cerró la caja, la volvió a enterrar en el mismo lugar donde la había encontrado y siguió sembrando sus verduras y frutas como si nada hubiera pasado. María se sintió aliviada y orgullosa por su decisión. Pensó que había hecho lo correcto, que había sido honesta y generosa. No necesitaba aquel tesoro para ser feliz. Lo que le hacía feliz era su trabajo, su huerto, su casa. Se dio cuenta de que ya tenía todo lo que necesitaba y que no debía codiciar lo ajeno. Firme en su convicción, pasaron los meses y María cosechó sus productos del patio trasero. Estaban deliciosos y frescos, y le daban mucha energía y salud. María se sentía orgullosa de su trabajo y de su honestidad. Había renunciado a un tesoro que podía haberle dado una vida de lujo, pero había preferido seguir con su vida sencilla y tranquila. Un día, recibió una carta del banco. Era una notificación de que le habían ingresado una gran suma de dinero en su cuenta. Era el resultado de una demanda colectiva contra el taller donde había trabajado, que había sido condenado por explotación laboral y fraude fiscal. María no podía creerlo, era como si el destino le hubiese recompensado por su buena acción. Ahora sí, que podía disfrutar de su vejez sin preocupaciones ni penurias,
y brincando de alegría, le dio gracias al cielo por su suerte. Luego salió al patio trasero donde estaba enterrado aquel tesoro, le dio un beso a la tierra. Pensó que aquel tesoro no era para ella, sino para alguien más que lo necesitara o lo mereciera. Tal vez algún día lo encontrarían y le darían un buen uso. O tal vez nunca nadie lo descubriera y seguiría siendo un secreto entre ella y la tierra. Sin embargo, eso ya no le importaba. María se sentía feliz y en paz consigo misma. Había aprendido una valiosa lección. El verdadero tesoro no estaba en las cosas materiales que le podía dar ese cofre, sino en las cosas que ella podía construir con amor, bondad, gratitud, generosidad y humildad. Esas eran las verdaderas cosas que hacían feliz a María y que nadie podía quitarle.